año pasado, la Municipalidad de La Pintana, a través de la Dirección de Personas Mayores de PEMA, entrega capacitación y capital semilla a las personas de la tercera edad de la comuna que cuentan con algún tipo de emprendimiento. La idea es que este aporte les permita fortalecer sus negocios o bien reactivarlos, pues muchas veces por enfermedad han debido dejarlos de lado. Yo creo que es de gran importancia, porque con este aporte, ¿cierto?, con este capital semilla con que nosotros apoyamos a los emprendedores adultos mayores, nosotros le damos la posibilidad, ¿cierto?, de que ellos puedan seguir emprendimientos que ya tienen y algunos, ¿cierto?, que inician un emprendimiento. Y de esta manera mejoren, ¿cierto?, sus ingresos, su economía familiar y también, ¿cierto?, aporten a la economía de nuestra comuna. Nosotros estamos súper orgullosos, primero de nuestros adultos mayores, por participar, por atreverse, ¿cierto?, y felices de poder colaborar. Este año fueron 25 los beneficiados, el doble que el año 2015, por una decisión del alcalde Jaime Páez Moreno en virtud de la responsabilidad y compromiso que manifestaron los adultos mayores que recibieron los fondos en ocasiones anteriores. Por esta razón, se duplicaron los recursos. La entrega de los insumos y equipamientos adquiridos con este capital semilla se hizo en el auditorio municipal. Una gran ayuda para nosotros, que somos ya más de edad, no podemos trabajar. Y yo toda mi vida he trabajado de vendedora ambulante. Hago queque, chocolate, todas esas cosas. Y vendo en la municipalidad 3 veces a la semana. Bueno, yo todo lo que es reportería, masandería, y me parece fantástico porque una ayuda para mí es una gran ayuda porque me duelen mucho los brazos para trabajar la masa. Así que muy contenta y agradecida de la municipalidad y del departamento de adulto mayor. Pero no tengo palabras para agradecer esto, porque nosotros que estamos en la postrimería de nuestra vida, ya, pues, entonces, digamos, esa ayuda económica nos cae muy bien, nos reconforta para seguir viviendo unos pocos años más, gracias a la iniciativa de no sé qué, del alcalde o de las infinitas gracias por esto, ¿no? Porque uno se siente más joven, con más ganas de hacer las cosas, ¿no es cierto? Ya no queremos envejecer así nomás. Con este aporte se espera que los adultos mayores fortalezcan sus actividades y así, tal como ellos mismos indican, puedan seguir contribuyendo a su familia, a la comuna y al país.